Edelmira Najera Peña, propietaria de las reconocidas sucursales de disfraces y papelería Katia en la capital chiapaneca, se ha distinguido durante 25 años por ofertar disfraces y accesorios para la celebración de Halloween, resurgiendo en ella un proceso de aceptación a las nuevas creencias. Nosotros iniciamos hace 25 años, Dios bendito, ¿sí? Por una persona que tenía mucha necesidad. Y él vino del DF a vender unos trajes al mercado. Y por lo mismo, sí, por esa cosa de que, ¿cómo disfrazarse de diablo, de calaca, de Drácula? No lo compraron. Y aquí me viene el señor y me dice, por favor, que se lo comprara porque tenía mucha necesidad. Como 2,000 pesos fue la inversión. Y decía yo, Dios mío, esto no se va a vender, no se va a vender. Pero como 3-4 días antes, me quedé sin ningún traje. Katia actualmente cuenta con más de 6,000 trajes disponibles para la renta y venta, así como con diversos productos para la personificación del elemento elegido, como maquillaje, garras, máscaras, pelucas, gorros o sombreros, látex, uñas, dientes, esposas, arañas, inflables, entre muchos otros, además de adornos alusivos para restaurantes, hoteles y diversos establecimientos u oficinas. Edelmira Nájera dijo que Halloween es una fecha para divertirse y disfrutar con la familia y amigos. Así mismo mencionó que los trajes más aceptados por los jóvenes son los sexys. Es una manera de divertirse, es agregar más alegría a nuestras vidas, por decirlo así, ¿no? Es algo muy bonito ver en la calle cómo nos saludan con mucho afecto, los niños, ahí va la señora de los disfraces. Tenemos muchos trajes para bebés y ahorita lo que más aceptación tiene entre los jóvenes es lo sexy y tratamos de tener lo mejor, lo más actualizado. Nos comentaba que ahorita tiene Maléfica, ¿verdad? La Maléfica, tenemos a la Catrina. Sí, pues vienen siendo los mismos, nada más que van haciendo con las películas, se van haciendo los cambios. Con imágenes de Ignacio Vázquez para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.